Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy que estamos grabando este video es viernes 11 de octubre y como muchos sabrán, ya es el primer día del Cervantino número 52. El festival de arte y cultura más importante de América Latina y uno de los más importantes del mundo también. Así que en este video acompáñenme a mostrarles un poquito de qué es lo que se pueden encontrar, qué es lo que van a vivir en el primer día del Cervantino. Pero ojo que para este metraje no voy a estar solo, un buen amigo que hace como 3 o 4 años que no lo veo viene también a grabarlo porque también hace videos en YouTube. El buen Arturo, que una vez hicimos un video juntos, por aquí te lo dejo para que lo cheques. Ahorita me lo voy a encontrar y de ahí les mostramos a ustedes dos perspectivas diferentes de este gran día. Un acontecimiento bien padre, bien importante, el Cervantino número 52 en Guanajuato capital. Vamos a darle, let's go. Hoy andamos aquí, miren amigos, cerca de la Alhóndiga. De hecho, pues a un lado, aquí la gente está esperando el tema de hoy, que va a ser la Guelaguetza. Eso empieza en algunas horas, pero les quería presentar a mi carnal, por si alguno de ustedes... Ahora los perros, si alguno de ustedes no lo conoce, aquí tienen a mi carnal Arturo. ¿Qué hubo? Bien, bien acá, llegando a Guanajuato y la neta, bien emocionado de vivir el Cervantino por primera vez y documentarlo y acá, pues contigo. Pues fíjate que me emociona mucho porque sé que es muy cultural, entonces quiero ver en las calles, saber cómo es el merequetengue, la comida, también soy súper fan. Son expectativas altas de la neta porque sé que se pone chilo, entonces... Estoy emocionado por eso y vamos a grabar un montón de cosas con el Baruch. Muy feliz porque siempre son amistades chidas y sé porque tú le estás echando muchísimas ganas al igual que yo, carnal. Y tu canal, te lo quiero reconocer, ha crecido bastante y te lo aplaudo. Entonces, para que lo vayan a checar, quiero estar aquí en la descripción si lo quieren checar. Arturo del Mar, ya saben. Sí, pero... pues descubriendo nuevos lugares en México y muchas gracias, carnal. Fuiste de las primeras personas con las que colaboré y bien agradecido contigo también. Ya sabes. Sabes que también se te admira mucho. Y está haciendo cosas bien chilas por Guanajuato y eso está bien chilo. Pues vamos a darle, gente, ¿están listos? Creo que ya dije está bien chilo muchas veces, pero no sé. No importa, tú eres libre de decir lo que tú quieras aquí, carnal. Vamos a darle, amigos, let's go. Mira nada más, gente, pues para empezar, toda la filota aquí de gente está hasta ahí abajo, hasta la puerta de la Alhóndiga. Todo por acá, les digo, hoy inicia con el tema de la Guelaguetza. Entonces sí hay bastantita gente, pero pues eso es el Cervantino a fin de cuentas. Miren, amigos, llegamos aquí a los hippies. Justamente a un ladito de la Alhóndiga. Aquí es la primera vez que Arturo va a conocer los hippies. Miren, anda bien emocionado. Obviamente de esto vamos a tener un video completo después, no se preocupen. Pero pues ahorita les vamos a enseñar un poquito como más o menos qué es lo que hay. Como saben, ya hemos hecho videos de este tipo de lugares en años pasados. Este lugar básicamente es un conglomerado como de comercios, de gente de que viene de otras partes de México a vender sus artesanías. Miren, amigos, aquí en esta esquinita es como dedicado a cultura geek, pero sobre todo a Harry Potter. O sea, tiene muchísimas cosas de Harry Potter. Bien, ahí está lo de la estación, acá arriba hay mochilas, acá abajo hay varitas. Aquí en el fondo hay tatuajes también, de henna, permanentes, hay como cosas de guerra. Y como les comenté, esto nada más es en la parte de arriba. Este lugar normalmente todo el año es un estacionamiento, pero ahorita se dedica a albergar a todo tipo de artistas de muchas partes de México. Miren, aquí está esta parte abierta, amigos. Y está bien loco ubicarse aquí en Guanajuato porque les decía Arturo, miren, este de aquí es el escenario de la Alhóndiga. O sea, literalmente estamos del lado izquierdo de la Alhóndiga, ¿no? Aquí estamos, digo, en la parte de abajo, por así decirlo, y esta parte como que se especializa más que nada como pues hay cosas para comida, o sea, sí hay muchos puestos, adiós, adiós, sí hay muchos puestos, pero pues también hay bastante comida a comparación de la parte de arriba, miren, ahí están mis gorditas favoritas, las de nata. Amigos, ahorita, ¿qué tal te le estás pasando? Bien, fíjate que yo soy súper fan de estos lugares, la verdad es que me encanta, encuentras un montón de cosas, ahorita... Tenemos la misión de encontrar algo de comer, pero estamos súper distraídos aquí. Mira, en la mera entrada encontramos un puesto que le recomiendo un montón. Artesanías bien bonitas. Lo hacen ellos y todo. Incluso nos mandaron un mensaje en náhuatl y bien lindas personas. 120 pesos nos costó. Muy chulo. Entonces ahí tienen de varias opciones. Incluso vendían joyería también. Entonces me está gustando mucho, amigo, la neta, los hippies. Es un telar de chicote o de pedal. Con este hacemos manteles, servilletas, rebozos, mandiles, tortilleros, caminos de mesa, monederos de ratoncito, de corazón o de zapatito, de chanclita. Somos originarios del municipio de Temascalapa, de San Luis Tecuautitlán, Estado de México. La fila está desde arriba de la Alhóndiga, acá a la izquierda, baja por aquí
Aquí estamos enfrente del Mercado Hidalgo y la fila sigue para acá, miren, va hasta el templo de acá de Belén y por lo que estoy viendo llega hasta la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato. Entonces, mucha gente. Miren amigos, aquí está la sede Belén de la Universidad de Guanajuato y aquí empieza, digamos, la ruta pues de la comedera, de muchos tipos de puestos donde vas a encontrar muchísima comida. Aquí tenemos tacos, hot dogs, hamburguesas, quesadillas. Por ahí, miren, ya tienen hambre y se sentaron. Unos algodones de azúcar por acá. Y miren, también aquí ya se empezaron a poner los puestos de noviembre. Y como se los había comentado, amigos míos, el tráfico bien intenso. Así que si vienen, mejor no traigan coche. Déjenlo en el Airbnb que se van a quedar. Bueno amigos, vamos aquí caminando cerca de la Plaza de la Paz, miren, y justamente enfrente es el lugar donde va a estar Casa Oaxaca, que al día de hoy aún no está abierta, o sea, como que la ceremonia fue hoy, pero me dicen que va a estar abierta desde mañana sábado como a las 11 de la mañana, por si aún andan alguien por aquí, pues vénganse a Casa Oaxaca. De cualquier manera no se preocupen porque vamos a hacer un video entero de este lugar que vendrá más adelante. Pero a pesar de que la casa estuviera cerrada, aquí arriba la fiesta se vive muy muy grande. Ahorita aquí se llena de música, comida, gente que está exponiendo como talentos callejeros, entonces vamos a ver qué les podemos grabar. Amigos, miren, aquí está el Arturo sacando una pequeña entrevista sobre la callejoneada, ahí para que la chequen en su canal. Miren gente, llegamos a una de las partes que siempre tiene personas, pero obviamente más en esta temporada. Aquí yo voy a preparar algunas cuantas moneditas por si nos encontramos un talento callejero chido. Por ejemplo, aquí está el primero, miren. Chéquense nada más amigos, la entrada del Museo del Quijote, como se lo venía comentando Arturo, es el museo en su tipo más importante de toda Latinoamérica. La verdad es que no sé por qué no he hecho un video de esto, pero tal vez pronto lo hagamos. Por acá tenemos un café, el Club Café, la estatua aquí afuerita y aquí pues tenemos otro espacio de comedera, miren. Muchísimas cosas, o sea, aquí se pone mucha fiesta, miren, esas banderías con camarones me gustan mucho. La verdad es que yo soy el tipo de persona que dice, no manches, ya comí, no tengo hambre, pero siempre que le dicen, comemos, ah, pues jalo, ¿no? A chance, a ver si ahorita nos aventamos otro taquito o ver qué más hacemos. Por acá un puestito de elotes y esquites que me gusta que haga la distinción, no son lo mismo. Aquí podemos ver que tienen bastantitos sabores. Allá anda el pan vegetariano, banderillas, churros, fresas con crema, bebidas, la jochería. Este está rico también, tienen diferentes tipos de hot dogs, muy ricos. Por acá un negocio de velas, miren, hay que comprarnos esa de ahí. Aquí en el baratillo tenemos una pequeña exposición de fotografías. Miren, obviamente como es el primer día, el evento principal de hoy es la Guelaguetza, que a lo mejor ahorita se la enseñamos un poquito. Tenemos el restaurante de Casa 4. Este lugar es el que generalmente en todos los años el país invitado se coloca aquí y nos están contando que va a estar inaugurado desde mañana a las 7 de la noche, pero no se preocupen porque obviamente más adelante también nos vamos a meter, vamos a dar el tour y ese será un video aparte, ¿no? Pero pues así se ve, miren, aquí va a estar Casa Brasil. ¡Buenos días, señores! ¿Quién? ¿Él o él? Dígale a su madre que es güey del tatuaje. Buenos días, señores. Dijo don Fernando que chingue a su madre los que están clavando. Ahora sí fue para ti. Sí. Fue para él y para mí y para el que está ahí atrás también. Ahorita vamos caminando amigos en la calle de Pocitos porque vamos directo a la Alhóndiga de Granaditas a ver si podemos apreciar, mostrarles un poquito lo que es la Guelaguetza. Que de hecho el día de ayer hubo un pequeño desfile porque así se acostumbra en Oaxaca. Un día anterior a la Guelaguetza se hace un desfile y luego ya el mero mero día, pues ahora sí es todo la parafernalia de la Guelaguetza. Entonces ayer fue el desfile, por aquí les voy a dejar algunas imágenes.
¿Tú lo has vivido, carnal? O sea, como por foto, video o en Oaxaca, a lo mejor el festival o algo así. No, pero es mi sueño. Oaxaca es una ciudad que se me hace increíble a mí en todos los sentidos. La gastronomía, la cultura. Tengo un muy buen amigo oaxaqueño, Javier. Pero sí, me encantaría ir a la ETSA. Pero aquí tenemos en Guanajuato poquito de ella. Y el Cervantino también está bien chulo. Así es, gente, pues ya se está viviendo el ambiente. Desde acá se escucha mucha música y sobre todo, yo pensé que ya la fila ya había entrado todo. No, aún la fila está hasta allá abajo. Entonces, sin duda que hay muchísimas personas y esto a mí me encanta, que haya tanta gente que quiera venir a ver estos eventos, que realmente recuerden, eso es el Cervantino, vivir arte, música, cultura, danza. Vamos a ver si ahorita les podemos mostrar poquito de ello. Pero pues igual, si no, en muchos canales de televisión lo pasan, lo transmiten. Así que voy a buscar un link para dejártelos aquí abajito a ver si me aparece alguno. Y vamos a ver qué rollo. No manchen, amigos, miren nada más cuánta gente se ve ahí. O sea, unos carriles subiendo, otros carriles bajando como el nuestro. Aquí lo que yo siempre les recomiendo es pues sus cosas adelante. Celular, cartera en los bolsillos de enfrente. Igual pues para evitar cualquier tipo de cositas. Aquí obviamente el tráfico se detiene un poquito, pero ahí vamos caminando mientras podemos más o menos ver lo que se está llevando a cabo aquí adentro de la lóndiga. Miren, aquí la neta está bien, bien complicado avanzar, sobre todo porque ya vi que ahí abajo no hay paso hacia la calle. Y yo siento, carnal, que no sé si tú esperabas como que tanta gente aquí. No, porque fíjate que donde andábamos está mucho más tranquilo de aquí. O sea, sí hay ambiente, pero aquí ni se puede pasar. Pero es que aquí está todo el merequetengue de la inauguración. Entonces, alcanzamos a ver a través de las pantallas, que es lo que estoy haciendo yo grabándola a través de las pantallas. Y escuchamos la música, pues, pero está el ambiente sabrosón. Me encanta. Sí, se ve que toda la gente lo está disfrutando a pesar de que habemos muchos, pero es que eso es lo que atrae, ¿no? La buena música, la cultura, Oaxaca, para los que nos gusta un estado tan bonito como Oaxaca y colorido y la música, esto es como wow. Por eso hay tanta gente. Ya había venido varias veces, pero tenía mucho que no venía y la verdad es que lo estoy disfrutando bastante. Ahí viene, viene. Con más fuerza, con más fuerza. Con más fuerza, por favor. Y obviamente, amigos, que este lugar no me canso de enseñárselos. Miren, estamos en la plazuela de San Roque, un poquito pues ya de noche y con esta iluminación tan bonita. Ahorita lo que le comentaba Arturo era justamente lo que se ha vivido aquí, ¿no? Que es uno de los puntos clave en el desarrollo del Cervantino y que aquí pues se hicieron muchas de las representaciones de los entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra. Es por eso que si nos ponemos observadores en esta placita vas a encontrar como 8 o 10 placas diferentes relacionadas con el tema del Cervantino o de Cervantes o de todo este tipo de parafernalia. Y por eso justamente aquí enfrente de mí se encuentra la estatua del maestro de uno de los más importantes, que fue Enrique Ruelas Espinosa. Esta plazuela a mí me trae muchos recuerdos, está bien, bien chida. Todos los restaurantes de por aquí, por la periferia, bien ricos como para pasar el rato, la neta. Si pueden darse una vuelta, se lo recomiendo. Aquí en medio tenemos una pancarta con más cosas que se van a ver en el Cervantino. Normalmente el primer día, que es hoy, solamente está el evento principal en la lóndiga. Después hay muchísimos eventos todos los días. De hecho, prueba de ello, pues miren, aquí tenemos un escenario en plena plazuela y por ahí dice Oaxaca llegó al Cervantino, corazón cultural de México. Amigos, miren, estamos en la calle Avenida Juárez, justamente para acá, para la derecha, está el Callejón del Beso. Pero miren, ahorita hicimos la parada porque aquí van a comprar unos elotes. Elote en vaso, esquite, chasca, trolelote, como le quieras llamar. Tengo un empacote con chile asado, el tuétano, blanco asado en mantequilla y amarillo natural. Ese de ahí es de espinazo. O sea, ¿cuándo se imaginaban un sabor así? Les digo, tuétano, chile, normal asado con mantequilla. Yo me imagino que en más partes de México tienen como hasta más sabores, pero sin duda que si quieren algún elotito, pues aquí puede ser una buena opción. Y tienen una fila muy, muy larga. ¿Tú ya decidiste cuál, carnal? Sí, el de tuétano se me antojó machín. Oye, pero es impactante ahorita como lo comentabas, todos los sabores que tienen. Pues fíjate que sí son mucho también de... Allá le llaman chascas. Y sí, ahí también hay un montón, pero este lugar se ve increíble.
Pues aquí tengo el mío, gente. Yo lo pedí normal y le puse crema. Yo soy team crema, no team mayonesa. Y cada quien aquí trae el suyo, mira. Ahí, salud, dicen. O sea, esto es nuevo, claro, pero miren, solo en el Cervantino hay un nepe hablando con la policía. Y bueno, amigos y amigas, pues aquí voy a despedir yo mi video, obviamente invitándolos a que chequen la parte, la perspectiva de mi carnal Arturo. Cuando salga tu video, yo lo voy a poner en mi descripción. No sé la neta cuál voy a salir primero, pero pues igual el que salga primero, pues aquí va a estar en la descripción de ambos. Y la neta, carnal, un gustazo que hayas venido. Siempre es un placer compartir espacio con gente que también se dedica a lo de YouTube y que le pone, miren, bien harto cariño y bien harto corazón a su trabajo. Increíble, o sea, como hace rato lo platicábamos, me gusta mucho Guanajuato. Tenía ya 3 años sin venir desde aquel video que grabamos y colaboramos, que nos conocimos incluso y todo. Y la neta, qué chulada el Cervantino, tenía muchas ganas de conocerlo. Erika me ha platicado mucho de él. Y todo esto cultural, ¿no? A mí me encanta la música, gente muy feliz. Es que hay un personaje allá que, no sé si lo vas a poner ahorita, pero sí, tiene un traje. Apúntale a cómo se toman fotos con el personaje. Sí, tiene un traje muy peculiar. Y la neta, bueno, el Cervantino es una chulada. A mí me encanta la música, soy músico, tengo mi proyecto, también se llama Venado. Venado Música, ahí al comercial, ¿no? Chequenlo aquí abajito, también va a estar. Norteño, rock, pop, pues se siente mucho esa parte de Guanajuato que me encantó, todo lo cultural. Entonces quedan muchos días, sé que te encuentras por las calles muchas también obras de teatro, mucha gente tocando como bohemia, lugares, ambiente. Esto va iniciando y al menos de que tú me corrijas, pero voy a ir agarrando viada, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, el día de hoy, que es la inauguración, normalmente es un evento que es en la Alhóndiga. Después de ahí, los demás días son eventos en muchos lados, aquí y allá. Entonces, para que se sigan acá checando lo que se va a subir, amigos, recuerden, al menos yo voy a seguir trabajando, subiendo otros videos, unos, no sé, 4 o 5 videos del Cervantino para que lo vayan checando. Más, 10, no menos como 5. No, hay lo que vayas tanteando. Ya me platicó de las ideas que tiene la gente, es que están muy buenas. Qué chilo que sigan al Baruche, hace contenido bien chingón de Guanajuato. Y pues acá andamos, amigo, muchas gracias por la colaboración otra vez, la disfrutamos un montón y sigo enamorado de esos, bueno, lleva así chascas porque en Aguascalientes así le dicen y me acostumbré a decirle así, pero los elotes que nos aventamos. Pero bueno, hasta aquí vemos este video, recuerden checar el canal de mi carnal Arturo y nos vemos el siguiente miércoles y viernes con más videos, así que ánimo, bye.